Buenas tardes, mi nombre es Luciana Tello, bienvenidos a una nueva edición de Gestión en Vivo. Hoy día vamos a presentar un estudio que revela el perfil de la mujer millennial peruana. Para ello vamos a contar con Margaret Rose Grigsby, académica y especialista en psicología social, quien nos va a ahondar en el estudio, los resultados del estudio y nos va a dar algunos detalles, insights que podemos sacar de este. Sin embargo, antes de pasar con ella, vamos a presentarles algunas noticias que pueden encontrar nuestros suscriptores en la edición Plus G del diario. Les vamos a nombrar algunas, por ejemplo, en cuanto al tema de finanzas, el retiro de la CTS sería solo el 50% para los que ganan menos de 2.400 soles. Digamos, el predictamen está basado en una propuesta de cinco proyectos de ley que se presentaron sobre este tema. Dos de ellos planteaban que se permitiera el retiro del 100% de los recursos de la CTS. Pero bueno, esa es la nueva medida que está pensando hacer el gobierno. Así que pueden también revisar un poquito más al detalle en el diario o la edición Plus G, la vía digital. Por otra parte, los 10 seguros que se activan al fallecer y que protegen a los familiares. Interesante conocer esto, sobre todo en la coyuntura, ya que algunos seguros son de uso obligatorio, pero también otros se pueden contratar de forma voluntaria. Vale la pena estar informado en estos tiempos de pandemia que lamentablemente no sabemos cuándo alguno de nuestros familiares cercanos podría perder la vida y bueno, hay que estar cuidando estos temas económicos también. Y como habíamos enunciado, tenemos hoy día la presentación de ese estudio de la mujer millennial. Vamos a romper tal vez algunos mitos acá con Margaret Rose. Y ella, nada, nos va a comentar un poquito sobre cuáles son esas oportunidades y barreras que se le presenta a la mujer el día de hoy, una mujer millennial, ¿no? Rose, Margaret, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar en un medio tan prestigioso como Gestión. No, gracias a ti. Solo recordarle a nuestros seguidores que pueden también hacer sus preguntas a través de Facebook. Y bueno, nada, quería empezar consultándote cuáles son esos principales hallazgos que tú ves en cuanto al perfil de la mujer millennial, ¿no? Contextualicemos más o menos qué rango de edades tienen primero para que la gente esté mejor enterada de a quién nos referimos. Ah, ok. Muchas gracias. Estamos hablando de personas que nacieron entre 1980 y 1996. Ok. Entonces, los que son mayores están por ahí bordeando los 40 años y los que son menores están poquito abajo de los 30 años. Es una generación sobre la que seguramente muchos hemos estado escuchando una cantidad enorme de estereotipos, que si son vagos, que si no quieren hacer nada, que si esto, que si el otro. Es una generación que tiene todo el potencial, pero que ha sido muy distorsionada. Y es así como desde INCADE nos planteamos esta gran duda, pero después empezamos a buscar información y de pronto lo que vamos encontrando es que esta generación de mujeres profesionales en América Latina es la generación con el más alto nivel educativo, el más alto nivel académico en la historia de América Latina la tienen las mujeres millennial profesionales. ¿Qué nivel académico suelen alcanzar? Disculpa. La muestra que nosotros hicimos fue solamente todas ellas profesionales y nos llevamos la sorpresa de que una proporción bastante interesante, aproximadamente una de cada cinco, también tenía una maestría, algún estudio de posgrado. Entonces ahí uno va viendo que también hay un ansia, hay un deseo de superación y ahí es donde empezamos a plantear esta idea de entenderlas más allá de los estereotipos y más allá de las cifras. Y afortunadamente, pues desde el Centro de la Mujer tuvimos el apoyo de City Foundation y empezamos primero conversando. Y tuvimos un estudio cualitativo, solo para profundizar en percepciones, y después de eso pasamos al estudio ya cuantitativo. Vamos a ver algunos resultados, tal vez nos puedan apoyar colocando algunos, el primer gráfico que tenemos que nos habla sobre la crianza de la mujer millennial. Quería que me cuentes también, aprovechando Margaret, digamos, ¿qué es lo que,
Bueno, estamos hablando acá de la crianza de los hijos, ¿no? Justamente queríamos mencionar eso. ¿Qué es lo que las mujeres millennials ahora le enseñan a sus niños? ¿Qué es lo que nos proyectan estos cuadros? Importantísimo este punto que me estás preguntando. La sociedad va a cambiar en la medida que empieza cambiando en el hogar y de ahí vamos creando diferentes círculos. Entonces, la percepción de igualdad realmente se debería, o de desigualdad, porque los sesgos también los aprendemos en el hogar y en la cultura inmediata. Y maravillosamente, las mujeres millennial peruanas de Lima, 9 de cada 10 le enseñan a sus hijos e hijas sobre igualdad. Entonces ya esos niños y niñas van a tener un referente, una mamá profesional, y van a tener como referente una mamá y un papá que en la práctica y en la vida cotidiana tienen un modelaje de comportamiento de equidad, de balance. La mujer tenía, digamos, una imagen referente en su hogar antes, o sea, antes de que saliera, no sé, a independizarse. Ellas hablan de que a través, y eso lo conversamos en el estudio cualitativo, ellas hablan de mucha sobreprotección en el hogar, de que a la niña le dan mucha sobreprotección los papás y mamás peruanos, y ellas nos decían, si yo hubiera sido más independiente antes de entrar a la universidad, podría haber acelerado mi crecimiento. Pero fue como un despertar el llegar a la universidad y después otro despertar al ingresar al mercado laboral. Tú me comentabas en un anterior reporte sobre también el hecho de que algunas mujeres, por ejemplo, estudiaran carreras en las que mayoritariamente encontraban hombres. ¿Qué sucedía ahí, por ejemplo, según el estudio? ¿Qué encontraban esas chicas en su experiencia educativa o laboral? Ellas encuentran, es muy interesante lo que sucede, ellas encuentran que a nivel de la institución educativa, inclusive los mismos académicos no ven con buenos ojos que las chicas estén en esas carreras. Entonces, desde que están ahí tanto, desde los referentes profesores como desde los compañeros, ellas sienten la presión de que qué hace ahí una chica. Afortunadamente y felizmente, cada vez son más las que van ingresando. Y por otro lado, hay una otra frase importante que nos comunican, que es que la mujer debe esforzarse el doble para poder obtener la misma credibilidad profesional. Entonces, lo que vemos es unas mujeres con mucho arrojo, porque ellas entran a la universidad y las empiezan a hacer dudar de sí mismas, pero ellas siguen adelante. Entran al entorno laboral y de nuevo tienen que probarse, pero ellas siguen adelante. Entonces yo encuentro admirable, creo que es una generación aguerrida. Sí, y justamente me comentabas también, ¿no? Que si bien 2/3 sí consideraba que alcanzaba su máximo potencial en el trabajo, ya cuando estaban, ¿no?, laborando, había un porcentaje que decía que no. Cuéntanos un poquito cuáles eran las razones para ella. Y nos apoyan, por favor, con el cuadrito que tenemos para que Margaret nos pueda comentar más a fondo. Perfecto. Sí, ahí, bueno, lo primero que es una buena noticia es eso, que son 2/3 que sí creen que van hacia adelante, y 1/3 que son las que consideran que no van a lograrlo. Creo que es el otro cuadro que nos han puesto uno acá distinto. Ah, sí, creo que nos quedamos en el mismo. Pero ahora, yo por ejemplo revisaba el estudio, ¿no? Y decía que algunas de las razones es que también en el trabajo ellas detectaban que no se les daba algunas oportunidades e incluso que se debía... Por ejemplo, en los ascensos, ¿no? Que ellas decían, solamente por ser mujer o porque yo me vaya probablemente a convertir en madre, se me niegan algunas oportunidades. Ah, pero es que eso es un tema muy, muy importante de destacar. Para la mujer, no solamente en el Perú, a nivel global, no a nivel global, sino a nivel de muchos países, porque hay países como los países escandinavos que ya están avanzados.
Existe lo que se llama la penalidad por maternidad. La penalidad por maternidad quiere decir que o no te contratan, o no te ascienden, o no te suben el salario, antes siquiera la posibilidad de que estés en una edad de procreación. O sea, una chica que llega y aplica para algo o la van a promover y tal vez tiene, qué sé yo, 30 años o 27 años y todavía no es mamá, nos dicen que existe alta posibilidad de que ya la tachen porque dicen, ah, esta se va a volver mamá. Y si es mamá que tiene niños pequeños, también la pueden tachar. Entonces, esa penalidad de maternidad es algo muy complicado, muy duro, y que de mil maneras se ha demostrado que la mujer sigue trabajando y sigue trabajando hasta el último momento y demás. O sea, que están excluyendo un talento, un gran pool de talento, ante esa paradigma de que si es mamá ya no va a tener cabeza para todo lo demás o algunas otras implicaciones. Entonces, eso lo tenemos muy, muy claro y está presente. Y por otro lado, ellas hablan de que una de las cosas que es más difícil una vez entran al entorno laboral, y esto se reporta en casi cualquier tipo de condición profesional de carrera, es que tal vez formalmente el entorno está bien, pero que lo que es el trato y el día a día, ahí es donde se evidencia un trato desigual o tal vez situaciones incómodas o tal vez frases descalificándolas por ser mujeres. Entonces, en el día a día es que lo van sintiendo. Eso me hace llevar a la siguiente pregunta, que tiene que ver con cuál es la idea que tienen las mujeres milenias acerca de la maternidad. Que, digamos, uno pensaría, como tú bien decías, que no buscamos tener hijos o que nos buscamos concentrar únicamente en nuestra vida profesional. Pero, ¿qué nos dice el estudio? ¿Qué nos dicen los números? Los números nos dicen, primero, que sí hay un deseo de ser madres. Hay una cantidad que ya lo han logrado y que tienen alrededor de 24, 25 años en promedio, y de las que aún no son mamás, ellas en general expresan en una gran mayoría el interés de llegar a hacerlo. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que ellas dicen, hay que cuidar, ser profesionales, podernos valer por nosotras mismas, y entonces ser mamás. Y ahí vemos una gran correlación con las cifras tremendas que encontramos en muchos lados de todo lo que es el embarazo prematuro, el embarazo adolescente, el embarazo que está probado que cuando la jovencita queda embarazada, con mayor frecuencia o la gran mayoría, al ser mamás tan jóvenes, tienen que cambiar todo su paradigma de educación, y con eso estamos hablando de su futuro crecimiento, de su futuro progreso y prosperidad. Entonces, en la medida en que ellas están racionalizando y lo tienen bien claro, primero me voy a calificar, tengo que dedicarle tiempo a eso, pero sí quiero ser mamá. Entonces, no es que van a andar por la vida sin tener ningún tipo de apegos, porque también vemos que ellas tienen su tendencia a formar pareja, a formar familia, a configurar sus familias, que van a ser diferentes, porque ellas están modelando comportamientos diferentes, inculcando valores diferentes, requiriendo cosas diferentes de las niñas y de los niños de lo que se hacía antes. Es muy interesante. Por ejemplo, en el caso de Perú, que es este chart que estamos viendo, vemos claramente que las niñas no, la barrita roja es muy, muy chiquitita, que son aquellas personas que están de acuerdo en que solo las niñas deben de hacer tareas domésticas. Esta barrita del desacuerdo, en Brasil, por ejemplo, me salió muy alto, las que dicen que sí, que solo las niñas tienen que hacer tareas domésticas. Así. Sí. Que en Perú, digamos, en ese aspecto, las mujeres estaríamos siendo, entre comillas, menos machistas. Sí,
Exactamente, como con una, y por eso es que este cuadrito se llama igualdad en la práctica, porque una cosa era el discurso que decían que sí, que yo les digo que somos iguales, y otra cosa era preguntarles, bueno, y entonces las tareas domésticas, ¿cómo hace con sus hijos? Y en el caso, las peruanas están mucho más avanzadas en ese sentido que lo que descubrimos en Brasil. Y, por ejemplo, muy interesantemente, empieza a verse una transformación en lo que es la distribución de tareas y roles con las parejas. Entonces, los chicos millennials también tienen otro tipo de comportamiento y ellas hablan de, todavía no es ideal, ¿verdad? Está en proceso, pero ellas hablan de una división de responsabilidades domésticas, tanto de cosas de cuidar el hogar como en relación a los hijos. Ajá. Digamos que sí, yo estaba viendo algunos cuadros que mencionaban sobre la repartición de tareas con la pareja y por otro lado también, digamos, los encargos financieros, ¿no? Del hogar. Creo que ahí también cuando había como una repartición más equitativa se lograba un mayor balance en sus vidas. Entonces, eso es lo que finalmente buscamos y que se traduce acá en los números, ¿no? Sí, porque es que, a ver, es muy difícil que vaya a haber autonomía o independencia si no hay una autonomía económica. Y en el caso de ellas, pues ellas son profesionales, tienen sus ingresos y comparten lo que es la división del aporte al presupuesto familiar. Y también comparten, que eso me pareció también muy interesante, la decisión. Entonces, cuando uno les pregunta quiénes deciden sobre los gastos y demás, ellas dicen ambos. En la mayoría dicen que son ambos. Entonces, otra Perdóname. pregunta interesante es cuando se les pregunta sobre los ingresos. O sea, lo que se ve a través de todo es que hay un mucho mayor balance, si se quiere, de poder dentro de lo que es la vida familiar y dentro de la pareja. Por esta parte económica, por las decisiones económicas, por la crianza de los hijos. Tenemos una pregunta de Nos pregunta Marco Barriga, dice, ¿cuál es el pronóstico a nivel profesional para una mujer millennial que ya cuenta con una familia? Creo que también tenemos algunos datos por ahí en el estudio que pueden responder esta pregunta. A ver, tenemos dos de cada tres hablan que van en el camino correcto, van progresando. Entonces, en ese sentido, la que se va calificando y la que va logrando vencer el entorno va prosiguiendo y va saliendo adelante. He sabido que la familia tiene que tener también un entramado de apoyo, una red de apoyo, que es lo que en conjunto hace que se pueda manejar el tema de tener los niños, darle la atención del caso con la calidad del caso y poder manejar ambos su rol profesional. Por otro lado, tenemos que hay un porcentaje interesante y alto que le interesa montar su propio emprendimiento. Justo lo que estamos proyectando ahora. Esa es una de las Es que motivaciones. yo no lo veo. Yo Sí, sigo viendo el mismo chart. que acá, al menos, bueno, en general, en el total de encuestadas, un 58% me parece, tiene intención de emprender su propio negocio. Ese sería como su máximo objetivo profesional. Sí, hay mucho interés en poder montar su propio negocio. Ahí la duda que nos queda es, a veces existe una confusión entre lo que es volverse autónoma, o sea, ser mi propia jefa, o tengo esta idea de tal negocio, de tal producto, de tal servicio, que creo que va a ser un éxito y quiero y sueño con que dentro de 5 años lo voy a tener duplicado. Eso no lo tenemos claro, si lo que buscan es ser sus propias jefas o si lo que buscan es un emprendimiento que vaya a crecer y se vaya a desarrollar en el tiempo. Pero lo que sí podemos tal vez saber es acerca de su salud financiera, ¿no? Su intención acerca del ahorro, tal vez de la inversión. ¿Qué nos puedes contar sobre ese aspecto?
A ver, en ese sentido, tenemos una referencia que nos dice que la gran mayoría de ellas tienen un estándar de vida y de ingresos que es superior al de la familia donde crecieron. ¿Okay? Entonces ya ahí podemos empezar a pensar que ellas tienen más ingreso discrecional. Por otro lado, son altamente bancarizadas, todas están bancarizadas, todas tienen algún servicio bancario. Tenemos una incidencia interesante en el caso del ahorro. Más sin embargo, vemos que es relativamente bajo el porcentaje que nos habla de que tienen inversiones. Entonces, ahí cuál es la preocupación, y ahí es donde hay una gran oportunidad a nivel de gobiernos y a nivel de instituciones financieras. Porque no solamente ellas tienen bajas porcentajes de inversiones, sino tienen bajo búsqueda de asesoría financiera. ¿Qué es lo que estamos infiriendo desde eso? En primer lugar, es como la primera generación donde ya es mucho más amplio el grupo de mujeres que manejan su propio dinero y que tienen ingresos que ya son cónsonos al ser profesionales. Después puede ser que tal vez ellas no crecieran en un hogar donde hubiera pues abundancia. Entonces, dentro de su círculo de la familia donde creció, no necesariamente eran temas que se conversaban, que se manejaban. Entonces, ella como que no lo fue aprendiendo. Y después tenemos que normalmente la mujer tiende a ser un poco más conservadora con el manejo del dinero. Entonces, la preocupación que da y la gran oportunidad que hay para los gobiernos y para las instituciones bancarias es que estas mujeres tomen conciencia de cómo aumentar su patrimonio, de cómo construir y aumentar su patrimonio, invirtiendo más allá de lo que puede ser un poquito más pasivo, que es limitarse al ahorro. Entonces, ahí es una gran invitación para tomar las riendas de su capital, las riendas de su futuro, porque además nos han llenado de la idea de que uno ya tiene que ser millonario para poder hacer cosas con la plata. Y no, eso hay que empezar a hacerlo de poquito en poquito y así ya la mujer va a llegar a esa segunda etapa que es también manejar su patrimonio. Ahora, los cuadros también nos dicen que, por ejemplo, la mujer de esta edad suele ahorrar entre un, me parece, 5% hasta un 20%, la mayoría, de su salario, ¿no? Sí. Y lo que también muestra que son muy solidarias, que suelen Uy. afrontar deudas ajenas, generalmente de los papás, ¿no? Entonces, y por otro lado, había otro aspecto que tenía que ver con que muchas de ellas, por ejemplo, que no estaban teniendo un plan de desarrollo profesional, decían que se debía a una falta de presupuesto. Sí, a ver, en la parte de la solidaridad. Es muy interesante notar que hay un porcentaje importante de ellos, es menos de la mitad, pero que ellas ayudan a sus papás con deudas. Entonces, ahí vemos que, por un lado, ellas nos dicen que provienen de hogares que no tenían tan buen estándar de vida como el que ellas tienen ahora, y por otro lado, nos dicen que ellas ayudan con el pago de deudas. En ese sentido, pues habrá un ciclo, me imagino, y tal vez no quedó muy claro si es algo temporal, si es algo que va a ser a futuro. Entonces, ahí tenemos una parte. Y perdón, me ensimismé con lo del pago de las deudas. ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta? Había un porcentaje, digamos, de las personas, de las chicas que no habían desarrollado un plan profesional, decían que por una Sí. parte se debía a una falta de presupuesto, que también me pareció un dato interesante porque creo que todo va de alguna forma encadenado, ¿no? Con la situación económica. Va encadenada con la situación económica y por otro lado, también va encadenada con el hecho de que antes, y ahí viene otro tema que es el tema de los referentes, digamos que las personas ibas más cuando había mucho más estabilidad laboral, casi que iban navegando con lo que la empresa les iba pautando.
Y entonces así lograban llegar a su desarrollo profesional. Lo que pasa es que ahora tenemos una movilidad bastante grande en relación a, pues, lo que son los trabajos. Y por otro lado, estamos en una época donde las exigencias de conocimiento son muy grandes. Entonces, estamos en una época digital. Por ejemplo, ese es un mandatorio para todo profesional, pero sin embargo, por el famoso mito de que la parte digital y electrónica y demás no es para la mujer, hay gente que se espanta. Por otro lado, hay muchas carreras y la pandemia nos ha acelerado mucho esos cambios que van cambiando, que van evolucionando y que ya las empresas no necesariamente van a estar subsidiando capacitaciones. Que interesantemente, y llamó la atención a eso, los factores más importantes que ellas valoran a nivel de empleadores es la oportunidad de crecimiento de la organización y las capacitaciones. Porque posiblemente están conscientes de que las necesitan, están conscientes de que a nivel económico puede ser una carga. Pero por otro lado, están deseosas. Ahora, el buscar la capacitación hoy en día, después de la pandemia, puede ser más una cosa de tiempo, porque de muchas maneras se han abierto muchas oportunidades online, se han abierto muchas oportunidades que ni siquiera tienen costo, pero que sí hay que dedicarles tiempo. Entonces, lo que yo quisiera es que estas chicas, si algunas nos están viendo, que se acuerden que no todo es tema de dinero, también es tema de invertirle tiempo a su desarrollo profesional, hacerse una pauta, una disciplina. Pero de nuevo, hay una oportunidad para las instituciones financieras, para los gobiernos y las instituciones educativas de facilitar financiamientos socialmente responsables que ayuden a que estas mujeres permanezcan siempre en el camino de la actualización. Listo, Margaret. Margaret, no sé si te gustaría concluir esa entrevista con tal vez algunos retos que queda pendiente de esta generación de mujeres que hemos abordado. Esta es una generación bisagra, es una generación de cambio. Como un todo, la generación millennial es una generación bisagra y de cambio, pero especialmente estas mujeres, por el nivel profesional al que han llegado. Entonces, la sociedad se está perdiendo de mucho si sigue deteniéndolas por la penalidad de maternidad, si sigue deteniéndolas porque percibe que no deberían estar en determinados campos. Los campos de STEM, de las ingenierías, de las ciencias, ellas están ingresando ahí. Y entonces yo la pregunta que hago es, si a pesar de todo el entorno adverso, ellas logran salir adelante, ¿qué tanto más no progresaría la sociedad si ellas no tienen que estar siendo detenidas por las barreras de los prejuicios y de las precondiciones? Si ellas no tuvieran que trabajar el doble para tener que establecerse y pudieran tener una trayectoria mucho más fluida. Segundo, el tema de lo que son la parte financiera, las grandes oportunidades que hay a nivel de la educación financiera de ellas, de que ellas aprendan a ser las que manejan y administran las capitanas de su patrimonio y también que puedan tener las oportunidades para seguirse capacitando. Y pues en general yo quedé muy feliz de ver el perfil de las millennial peruanas. Creo que son aguerridas, son fuertes, tienen claridad en sus objetivos y pues solo queda en la sociedad poder impulsarlas más. Ojalá que sea así, Margaret. No sé, cuéntanos por dónde te podemos seguir, si es que alguien interesado en el estudio puede revisarlo en alguna plataforma antes de despedirnos. Ah, muchísimas gracias. Claro que sí. Pueden entrar a la página de INCAE Business School, que es incae.edu, y ahí tenemos el estudio. Parte del objetivo del estudio es que cualquier compañía, cualquier persona pueda bajarlo
Además del estudio, tenemos infografías, tenemos muchas maneras de que para las personas sea fácil entrar a ver los resultados. A través de nuestras redes sociales de INCAE, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, también estamos sacando información. Y quisiera aprovechar para hablar de una iniciativa que hemos puesto. Muchas de estas chicas son brillantes, están trabajando súper bien, pero no se conocen. Entonces, la invitación es a que en sus redes sociales escriban un post sobre otra chica que conozcan, que sea millennial, hombres y mujeres, que pongan un post sobre una millennial que se destaque, que hablen de ella y que le pongan el hashtag las millennial profesionales. ¿Qué queremos hacer con eso? Queremos inspirar a más jóvenes y a más niñas que vean que hay muchas que lo están haciendo y que se motiven a hacerlo y a seguir adelante. Y por otro lado, en INCAE tenemos el Centro Colaborativo de la Mujer, de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer, que tiene mucha información. En INCAE también tenemos muchos programas que van dirigidos especialmente a la mujer profesional porque es parte del compromiso de la institución. Listo, perfecto. Muchas gracias, Margaret. Ojalá tengamos otra entrevista en la que podamos descubrir nuevos hallazgos y no solo nos basemos en estereotipos y mitos, sino que todo se apoye en las cifras. Gracias por tu tiempo y ojalá en otra edición de Gestión en Vivo. Claro que sí, encantada. Muchísimas gracias y muchas gracias a quienes nos estaban escuchando. Adiós. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.